Vaticano, queremos conmemorar este año un aniversario más de su martirio. Como saben, un 24 de marzo fue asesinado en El Salvador, como víctima de una bala criminal de los militares de nuestro país, en un momento difícil de guerra civil, de un momento en el que estaba la sociedad tremendamente polarizada. Y Monseñor Romero, desde su experiencia de fe, abrazó la causa de aquellos desprotegidos y empezó a denunciar. Y su denuncia profética, su denuncia valiente, su denuncia evangélica lo llevó a la muerte. Entonces nosotros como salvadoreños hemos querido ahora conmemorar no solo para recordar ese momento difícil, sino sobre todo por lo que representa. Romero representa una figura de esperanza, y de esperanza no solo para el pueblo salvadoreño, ¿verdad?, que también sigue viviendo de alguna manera algún calvario, sino para todos los pueblos crucificados de Latinoamérica. Es un hombre que se ha ganado un espacio importante, y por eso creo que más allá de la visión religiosa que se pueda tener, podemos compartir que se ganó un espacio también en la fe de la gente, en la sensibilidad religiosa de la gente, y por eso la Iglesia no ha dudado en reconocer la huella de Dios en su vida y de presentarlo como ejemplo. Por eso su título de beato, y posiblemente dentro de muy poco también su título, su reconocimiento como santo. Yo creo que el ejemplo de Monseñor Romero es claro: el amor hacia nuestra patria, el amor a la humanidad, hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos rodean, luchar por una justicia social que sea llevada a todos los rincones del pueblo. Eso lo tenemos que tener muy claro las juventudes que somos parte del instrumento político electoral. El amor a nuestro pueblo, el trabajar cada día por él, tener ese compromiso de lucha y dar hasta la vida si fuese necesario por hacer los cambios y hacer las transformaciones necesarias para que todos podamos tener acceso a los derechos humanos. Conmemora más bien el 37 aniversario del martirio de Monseñor Romero. Nosotros desde Panamá le enviamos un saludo pues a toda la comunidad salvadoreña, a todo el pueblo salvadoreño, especialmente los movimientos de comunidades eclesiales de base. Nosotros estamos acá, bueno, pues haciendo esta conmemoración aquí en la universidad, invitación de la Embajada de Salvador aquí en Panamá. Y mañana tenemos nosotros en las comunidades entonces la memoria de Monseñor Romero, y en ese marco vamos a hacer también un análisis de la realidad panameña. Muchas gracias y saludos para todos. No, ya no llores, madre mía. ¿Quién te ha ultrajado? Dímelo, mi bien. Ya no llores, déjame posar en ti, mi cielo, porque gimes, madre santa. Ay, madre amada, no te miran los hijos que pariste, tu piel erosionada y tu garganta cristalina flagelada. Ya no son como ayer nuestras horas y mañanas. ¿Por qué te acurrucas y en silencio de tus hijos soportas las marañas? Creo que es importante destacar que a pesar de, como lo dijiste, 37 años atrás, todavía su mensaje sigue vivo, todavía su mensaje es un mensaje que llena de esperanza, es un mensaje que demanda justicia, demanda verdad, demanda para cada uno de nosotros, no importa la generación que seamos, o el tiempo del que vengamos, o el contexto social en el que estemos. Monseñor Romero sigue vivo, se hace presente donde haya necesidad de destacar una injusticia, donde haya necesidad de denunciar algo que no está coherente con la dignidad humana.
Eso creo yo que es la trascendencia de Monseñor Romero. Madre, estás llorando porque los necios no comprenden que con tu muerte ellos también se extinguen.